mucho ver la reacción de la gente. Realmente uno sabe que hay talento y que la gente está esperando que ese talento salga a flote, establecer alianzas, establecer conexiones. La gente nos decía, hay muy buenas vibras y eso es importantísimo porque, insisto, queremos que este proyecto sea inspirador y que toque vidas. Una iniciativa como esta es fundamental para el Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación porque estamos contando a cada uno de los agremiados en una actividad que hoy me entusiasma y me pone con mucha alegría porque ha tenido una muy buena acogida. Es a partir de eso que lo que tenemos que hacer es un esfuerzo por seguir manteniendo cada una de las actividades que tienen una programación muy adecuada y que creo que le dan de algún modo en una coyuntura como la que vivimos actualmente un brazo muy potente para los emprendedores que tienen camino por recorrer pero también un gran aprendizaje de parte de la institución y de parte de cada una de las personas que vienen a colaborar en esta gran causa. Bueno, me siento muy feliz para el Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación. Es un gran logro ver la casa llena y más cuando hay mucha gente en el gremio buscando nuevas oportunidades, nuevas cosas que hacer. Me motiva muchísimo ver cómo otros colegas están también buscando opciones, buscando cómo hacer alianzas, cómo tener proyectos súper innovadores en diferentes áreas de la comunicación. Muy satisfecha con la parte de la presentación hoy o el lanzamiento este día de La Red. Es un programa que está acogiendo a todos aquellos colegas, compañeros y compañeras que quieren hacer un emprendimiento y que los hemos invitado esta tarde para que formen parte de ese proyecto. El ambiente de hoy en el lanzamiento de La Red ha estado genial, espectacular. De verdad hemos podido compartir con muchísimos colegas que tienen mucho que enseñarnos, tenemos mucho que aprender de cada uno de nosotros. Nuestro objetivo es poder aportar un poquito de nuestra experiencia en relaciones públicas, en comunicación integrada y poder aprender de cada uno de su experiencia y también agarrar un poquitico, ¿verdad?, de la esencia y poder formar redes de trabajo. Nos encantó estar hoy en La Red, en la actividad inaugural. Vimos una súper buena acogida por parte de los colegiados, muy contentos en realidad porque además es diferentes profesiones, desde diseñadores hasta claramente los periodistas y publicistas y relacionistas públicos. Y bueno, y nosotras como IMACORP, muy contentas también de poder aportar algo. Un sentimiento bien bonito de parte de todos los participantes en querer aprender, en querer interactuar con todos los demás, con nosotros, entre ellos, y cómo sus iniciativas personales, su emprendedurismo, cómo sacarlo, ¿verdad?, para que cada quien pueda desarrollarse en su área con muchísima pasión y con muchísimo interés y energía para sacar sus proyectos personales adelante. Estoy muy contenta de ver tantas personas súper interesadas, tantas personas que realmente están invirtiendo tiempo para sí mismas, para poder salir de esa zona de confort, de muchas veces de esos estados en los que caemos. Y ver todas estas personas acá reunidas me insta a mí también a seguir siendo parte de esta red. Me voy contenta, motivada para empezar mi propio, ¿verdad?, emprendimiento y con muchas ideas y muchas nuevas conexiones, entonces contentísima. Me sentí contento, satisfecho, me parece que es una muy buena idea, una iniciativa excelente. Creo que va a funcionar para todos y estoy seguro que así va a ser. Entonces, pues contento, satisfecho, feliz, ilusionado y para adelante. Me gustó mucho lo del proyecto, me parece interesante tener contactos y aliados y aprender un poquito más de todo. Vamos a ver cómo se sigue desarrollando el proyecto. Colegio de Periodistas, Profesionales en Comunicación.